Manuel Zambrana, jefe de la delegación del Distrito 1 de la Policía Nacional, dijo que recientemente realizaron una nueva incautación. Se trata de la ocupación de un poco más de 148 libras de marihuana, valoradas en más de 14 mil dólares. Policía Nacional continúa asestando golpes al crimen y narcotráfico. Incautación de 148 libras de marihuana valorado en 14.800 dólares estadounidenses. Distrito 1, Departamento de Managua. Como resultado de la estrategia del muro de contención contra el crimen organizado y narcotráfico, ayer miércoles 11 de mayo del 2022, a las 10:20 de la noche, en vía pública, Barrio Rubén Darío, Distrito 1, Departamento de Managua, Policía Nacional perfiló automóvil Hyundai placa M177-006, conducido por el sujeto David Jonathan López Sánchez, de 35 años de edad. En registro al vehículo se ocupó tres bolsas plásticas color negro, conteniendo 150 óvulos envueltos en cinta adhesiva con hierba verde. Al realizar la prueba de campo, dio positivo a marihuana con un peso de 148.86 libras. Según las investigaciones, a la persona que le fue incautada la droga fue identificado como David Jonathan López, de 35 años, y fue puesto a la orden de las autoridades. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a marihuana. Aplicación de la técnica SINTRE-3, detector de partículas de marihuana en vehículo, dorsales y palmares del delincuente preso David Jonathan López Sánchez, con resultados positivos a partículas de marihuana. Aquí podemos ver imágenes de la evidencia encontrada. 148.86 libras de marihuana, automóvil placa M177-006, utilizado para el traslado de la droga. Ahí también podemos observar la fotografía del delincuente David Jonathan López Sánchez. Delincuente preso y evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.